Muy buenos días a toda la ciudadanía en general. La planta de tratamiento de residuos sólidos que se está emplazando en la localidad de Paranturí prácticamente tiene un buen grado de avance. Estamos alrededor de 80% de avance físico en construcción. Entonces, según la última inspección que se ha realizado juntamente con el subfiscal de obras, supervisor de obras y las autoridades de Paranturí, entonces se ha podido determinar aquello. Evidentemente, aún falta algunos trabajos y esperemos que hasta el mes de abril o mayo más tarde ya nos estén entregando el proyecto para que podamos realizar la puesta en marcha, para que veamos ahí si es que hay algún ítem o algunas mejoras que realizar en el proyecto para que podamos funcionar y, bueno, llevar nuestros residuos sólidos a este complejo de tratamiento. Es así, es un proyecto anhelado, ¿no? Puesto que este complejo ya cumple con todas las medidas de seguridad, cumple con todos los aspectos técnicos. Las celdas de confinamiento final de los residuos, tanto sólidos y de los infecciosos, y cuentan con geomembrana, ¿no? Entonces ya tiene todo lo que es las características técnicas. Asimismo, se está planteando una planta de tratamiento de todos los lixiviados que se va a generar en el sector. Se va a contar con una balanza para poder saber exactamente cuánto de residuo de sólido está ingresando a nuestra planta de tratamiento. Se va a tener un área de compostaje. Se va a tener también un área donde se va a hacer el reciclado correspondiente de todo lo que son las botellas PET, por ejemplo, cartón, nylon, vidrio y otras que se puedan realizar el reciclaje correspondiente. Entonces, está viendo todos los aspectos para poder nosotros brindar un mejor servicio a nuestra ciudadanía.